¡Buscando tesoros! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Yo ho ho! ¡Yo ho ho! ¡Yo ho ho! ¡Yo ho ho! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Por aquí no! ¡Yo ho ho! ¡Yo ho ho! ¡Eddie, te dije que por aquí no! ¡Ups! ¡No te vi! Ni me escuchaste tampoco. Estos debían ser los colchones para mi cuento de hadas, la princesa y el guisante. ¿Cómo puedo ser una princesa que se queda dormida en una pila de colchones si los colchones no están apilados? Lo siento mucho, Mia. No estaba escuchando. ¡Mira! ¡Podemos apilarlos! ¡Oh, chispas! ¿Dónde está el guisante? No puedo contar la princesa y el guisante sin un guisante. Se supone que el guisante bajo el colchón no me deja dormir. Espera, quizá tenga uno. Déjame revisar mis bolsillos. Galleta, juguete para perro, caracola. ¡Qué extraño! Se me acabaron los guisantes. Gracias de todos modos, Sofie. Seguiré buscando. Vamos a buscar un tesoro. ¿Quieres venir? Vayan ustedes sin mí. ¿Estás segura, Mia? ¡Claro que lo estoy! No iré a ninguna parte hasta que encuentre ese guisante. Bueno, adiós, Mia. ¡2, 3, 4! Tenemos una aventura y tú puedes venir. Una aventura especial, pero canta conmigo. Canción pirata empezó, yo ho ho, y trae diversión. ¡Capitán! ¡Hay algo extraño adelante! Algo brillante. ¿Brillante? ¡Puede ser un tesoro! ¡Oh, wow! ¿Dónde estamos? Parece ser un mar de botellas. ¡Mar de botellas! ¡Mar de botellas! ¡Hola, loros! Debe ser un mar de botellas. Veamos si hay un mensaje en una de estas. No. ¿Podrá ser? ¡Tesoro! La X marca el lugar y eso quiere decir tesoro. ¿Qué es esta cosa garrapatosa? Quizás sea una advertencia. ¿Una advertencia de qué? ¿Una caracola en espiral? ¿Algas marinas garrapatosas? Bueno, tal vez debamos navegar alrededor por si acaso. Eso es perder el tiempo. ¡El tesoro espera! ¡Zarpen, marineros! ¡Sí, capitán! Marca el lugar, busca el tesoro en tu sombrero. Yo ho ho, le ven anclas, busca el tesoro, hazlo ya. Me pregunto si ese remolino podrá ser. Cuando abro el tesoro encontraré canicas muy coloridas, algunas grandes, otras pequeñas, con manchas redondas y brillantes. Deberíamos rodear esta cosa en espiral. esa cosa! ¡Con esa cosa! Al menos ustedes me están escuchando. ¡Oye, Sofie! ¿Puedes mirar por tu telescopio para ver si...? Cuando abra el tesoro encontraré caracoles muy diferentes, almejas y ostras o una perla. ¡Me preocupa esta cosa en la espiral! Cuando abra el tesoro encontraré zapatillas de bailar, jazz y swing, flamenco también, zapatos de tango para bailar. De ballet o tal vez tap. No me gusta lo que viene ese mapa. ¿Ah? Si nos dirigimos a un problema, tenemos que hacer algo. ¡Venga conmigo! El tesoro que amo más es cuando abro su cofre. Leve nuestras amaneceres por el tesoro. ¡Vamos ya! ¡Chicos! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Tesoro! ¡Eso es! ¿Tesoro? ¡Qué bien! ¡Hey! ¡Wow! Que Kobe trataba de decirnos. El espiral en el mapa es un... ¡Remolino! ¡Debimos haberte escuchado! ¿Qué hacemos ahora, Kobe? ¿Ah? Eddie, Sofie, tomen el timón. Tessa, ¡hice esa vela! ¡Sí, Capitán Kobe! Chicos, bueno, ¿dónde estamos ahora? Parece un mar de cofres de tesoro. ¡Mar de tesoro! ¡Mar de tesoro! ¡Oh! ¡Mírenlos! ¡Cofres del tesoro! ¡Wow! ¡Caracolas! ¡Wow! ¡Zapatos de baile! ¡Genial! ¡Vamos! Canicas, canicas, canicas. ¿Una canica pequeñita? ¿Solo una? Lo lamento mucho, Eddie. Pero... este podría ser el mejor tesoro de todos. Sí. Aún debo encontrar el guisante. Debo encontrar el guisante. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Quién? No puedo dormir. ¡Es el guisante! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Eddie? Es una canica, pero... Podemos imaginar que es un guisante. ¡Es perfecta! Sí. ¡Tarán! Y la princesa y el guisante vivieron felices para siempre.